En la Universidad Minuto de Dios de Zipaquirá se está llevando a cabo esta semana la Feria de Innovación y Tecnología, feria donde los estudiantes de todas las carreras de la universidad presentarán sus proyectos a todos los ciudadanos. Nos encontramos en el Centro Regional Zipaquirá Uniminuto en la Semana de la Innovación Tecnológica y Empresarial. Nos acompaña la directora, quien es Claudia Narváez. Claudia Narváez, bienvenida a las cámaras de Aprecus. Muchas gracias y bienvenidos a esta su casa Uniminuto. Bueno, cuéntanos de qué se trata esta Semana de Innovación. Desde la Academia, Uniminuto genera espacios en diferentes oportunidades a través de diferentes semanas, donde en cada una de ellas se estimula un tema específico. Para el caso de noviembre tenemos a los programas de Administración e Ingenierías desarrollando esta semana, articulando diferentes espacios académicos con escenarios reales, y lo que buscamos precisamente es eso, que el estudiante desde sus sillas o puestos de estudiante vea el mundo real y se enfrente a ellos y conozca diferentes escenarios a través de charlas, a través de espacios de ferias, a través de diferentes actividades donde él pueda visualizar que lo que está viendo en un salón de clases se aplica completamente en la realidad y en este mundo actual que cambia tan rápidamente. Bueno, ¿qué actividades están realizando durante esta semana? Bueno, empezamos el día martes, tuvimos en principio charlas todas enfocadas al tema de la innovación. Sabemos que en un mundo globalizado donde todo cambia permanentemente, debemos generar diferentes estrategias para ser competitivos. Casi que todas las charlas están enfocadas a este tema. También tuvimos un festival de danzas donde participaron los grupos de danza de Uniminuto Zipaquirá, de Uniminuto Sede Principal, y también tuvimos la representación de las danzas del municipio. Tenemos muestras empresariales, tenemos la celebración del Día del Administrador, tenemos actividades bien interesantes también desde el programa de tecnología en informática, también con programaciones que se les van a hacer a los chicos en diferentes escenarios. Bueno, también sabemos que la universidad cuenta con jornada nocturna. Para los jóvenes de administración en la noche, ¿qué actividades tienen realizadas? Las mismas actividades que realizamos en la jornada de la mañana las realizamos en la jornada de la tarde, y en esta semana también tenemos programadas actividades para los estudiantes de distancia. El día sábado hay una completa programación desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y como centro regional debemos integrar a los otros seres, vamos a tener presencia de los seres de UAT y Villapinzón. Bueno, también sabemos que van a venir personajes importantes a dictar charlas de cómo han sido sus experiencias como empresarios y diferentes actividades. ¿Qué personajes van a venir? Sí, mira, tenemos la conferencia Caracterización de la Micro y Pequeña Empresa. Viene un compañero de Soacha, el doctor Miguel Ángel Urrego. Tenemos la conferencia Educación para el Emprendimiento y la Educación Social. Tenemos la conferencia Automatización de Parámetros Ambientales en Invernadero por el ingeniero Mauricio Contreras. Tenemos la conferencia Los Nuevos Requerimientos de la Industria en Automatización. También tenemos el tema de conferencia en energías limpias por el ingeniero Nelson Zambrano. Tenemos otras conferencias en el tema de pertinencia al proceso metodológico en la existencia del proyecto Construyendo Comunidad, apadrinando uno a uno a partir de la sistematización del mismo por la doctora Alexandra Bautista. Otra conferencia es la actualización, legalización en salud ocupacional, lo dicta la coordinadora en el programa de salud ocupacional, la doctora Carolina Saavedra. Como pueden observar, tenemos amplios temas de interés, no solamente en temas de administración, de ingeniería, de tecnología, también hemos vinculado esta semana el tema de salud ocupacional. Bueno, sabemos que en el tema de salud ocupacional, ¿qué actividades se van a realizar para ellos? El día sábado 9 de noviembre tenemos una actividad donde se va a hacer un simulacro de incendio. Tenemos toda la logística, tenemos bomberos, tenemos toda la logística montada para primero que los estudiantes de este programa tengan una actividad sobre la cual ellos puedan aplicar sus conocimientos y que sea de interés para los otros estudiantes que vienen de los otros seres a visitarnos y de interés para toda la comunidad académica. Bueno, estudiantes que van a presentar sus investigaciones en esta exposición, ¿qué premios o qué incentivos van a adquirir? Claro que sí, como lo he mencionado desde el comienzo, todo atado a la parte académica, entonces cada una de las representaciones tendrá un estímulo en la parte académica, y los premios, si no los puedo decir porque son sorpresa, irán por cada una de las categorías. El día sábado estaremos acá en la premiación. Bueno, ya por último, pues, para terminar la entrevista, realizar una invitación a toda la ciudadanía zipaquireña, pues, para que se acerque y conozca más sobre esta actividad que se está realizando en la Universidad Uniminuto. Claro que sí, como directora del Centro Regional Zipaquirá, Uniminuto, los invito a la
Semana de la Innovación Tecnológica y Empresarial es un espacio que se genera en principio para la comunidad académica, pero nos encantaría contar con la presencia de la comunidad zipaquireña, que conozcan los proyectos de los estudiantes de Zipaquirá. Nosotros con orgullo decimos que tenemos 2.620 estudiantes, de los cuales alrededor de 1.550 son de Zipaquirá. Entonces, Uniminuto de su casa, los esperamos, esperamos que se hagan partícipes de la presentación de estos proyectos y, por qué no, nos ayuden a elegir los mejores proyectos. Así que los